Evangelio del día de hoy. Hoy viernes 8 de noviembre, démosle gracias al Señor porque nos permite escuchar su santa y bendita palabra para alimentar nuestra vida de sus promesas y recordarnos cuán grande es el amor de Dios por cada uno de sus hijos. Recuerda que al final de las lecturas tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos, vamos alegres a la casa del Señor. Todos, vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Todos, vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Todos, vamos alegres a la casa del Señor. El Evangelio está tomado del libro según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre a quien me reciba en su casa. Fue llamando a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo. Aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, 100 fanegadas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor,
mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También sello mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. Y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello nuestro pasado, presente, futuro. Sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico. Todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo, el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo, para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado, para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia, para que sean protegidos. Sello mi economía. Enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que solo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos
para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy, mañana y siempre, y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.